Hola, yo soy Merche, de los Tales Apartamentos, Rodeira Mardosa. Y estamos en la carretera que une Moaña con Marín, porque vamos a coger el desvío que va al lago de Castiñeiras. Desde aquí aproximadamente 6 kilómetros. A 3 kilómetros justo desde el desvío que acabamos de coger, encontraréis este otro desvío. Y debéis coger la carretera de la izquierda. Después de 3 kilómetros desde el anterior cruce, ya estamos aquí en el lago de Castiñeiras. Está justo aquí abajo ya el lago. Y por aquí, en este desvío a la derecha, a menos de un kilómetro, ya llegáis al mirador de Cotorredondo. Estas son algunas de las vistas que tendréis yendo hacia el mirador de Cotorredondo. La ensenada de San Simón, que es el final de la ría de Vigo, y Redondela por allí al fondo. Este que tenemos aquí es el mirador de Cotorredondo, que cuando está abierto y se puede acceder a los balcones, hay unas vistas increíbles de las tres rías. Pues este es el lago de Castiñeiras. Es un lago artificial de los años 60 y un área recreativa muy grande, en la que merece la pena venir con familias porque se pueden hacer churrascadas en los asadores, o también se puede pasear buscando setas o castañas, o incluso dar una vuelta a caballo, ya que aquí al ladito hay un picadero.